Los paisajes son como postales de una campaña turística. Casi todos los días hay un cielo despejado que combina con el lago. Para el patrón. A unos metros de la orilla, cada mañana Irma Estela le sirve el desayuno a sus hijos. Compra los alimentos con el dinero que reúne de su venta de tayuyos, el nombre que llevan las empanadas de queso o chicharrón en el store. Cuenta que gana lo necesario, menos en el mes de las elecciones. Sí, es algo normal. Aquí es algo normal, ya es la costumbre, digamos. Ese es el edificio municipal de El Estor. La competencia por ocuparlo es la que provoca la discordia cada 4 años en esta localidad de Izabal. El historial del conflicto es largo. La primera vez que el municipio sufrió disturbios electorales fue en 2011, cuando 2 candidatos a alcalde se declararon ganadores. Tras denunciar quema de papeletas, el Tribunal Supremo mandó a repetir los comicios. En 2015 y 2019, las manifestaciones y los bloqueos continuaron. Grupos de personas señalaron que hubo fraude en ambos comicios, aunque el TSE lo negó las 2 veces. Aparte de que bloquean, nos intimidan bastante porque empiezan ahí como que a agarrarla en contra de uno, porque me acuerdo que la última vez que fue eso, los locales de abajo tuvieron que cerrar. Este año, la mayoría de los estoreños tienen una petición concreta: no más pugnas en las elecciones. Al menos así lo afirma Irma Estela, cuyos ingresos dependen en buena medida de la paz en el municipio. Pasan 2-3 días bloqueado. Lo que pasa es que como ahí está estancada la verdura, o se escasea más que todo, se escasea la verdura, entonces ya le ponen otro precio. Y a mí me afecta en lo personal cuando le suben de precio, porque ya yo doy un precio acá y me dan otro precio, entonces no lo puedo ni cambiar porque ya tengo yo un precio aquí normal, ¿verdad? Pero ponerle un final a esa lucha por la silla edil no es tan fácil. Esta es una tierra de discordia. Es por el interés económico, por cooptar el poder económico de la municipalidad, ¿verdad? Una municipalidad que no es como cualquier otra en Guatemala. En El Estor, un territorio de sangre quechí, empresas nacionales y globales impulsan proyectos extractivos, como de minería, monocultivo y palma africana. Desde hace décadas, sus operaciones dividen a los estoreños. Estos desacuerdos incluso han desembocado en violencia en ciertos sectores, hasta la declaratoria de estados de sitio. La tensión de algunos es un reflejo de la competencia por la alcaldía. Muchos de los intereses de la gente que va al poder, ¿verdad?, que busca la alcaldía municipal, es por las regalías que dan también las empresas a la municipalidad, que va sin un control de fiscalización. Digamos que ellos aportan una regalía directamente a la muni, pero dice, bueno, usted lo puede usar para salario, para lo que a usted le guste, ¿no? O sea, no viene con un rubro específico. En las últimas votaciones, las de 2019, los bloqueos y los plantones duraron una semana. Aunque el TSE validó los resultados, los inconformes aseguraron que el verdadero ganador era este señor, José Antonio Ichich, y no el actual alcalde, Joel Lorenzo Flores, que ya había competido en 2011. E incluso hasta fueron a la casa del señor y que la querían quemar y que esto, y aquí por otro lado otro grupo, por otro lado el otro grupo, como dijo un compañero, grupo 1 y grupo 2. El fraude se rumoreaba por estas calles, aunque ni el propio candidato perdedor está seguro de que eso fue lo que sucedió. Yo no vi nada, y que la gente que reaccionaron, ¿va? Y yo sí no diría si hubo o no hubo, me quedaría ahí. Esa incertidumbre la mantienen algunos de sus seguidores. Vicente es integrante de ese grupo. Afirma que, si este año vuelve a surgir un descontento por los resultados, ya no le reclamará al TSE. ¿Para qué pelear? Porque
lo que se quiere es bajar esa mala imagen del Estor. Uno, si uno va para la capital, en otros países, dice que el Estor está en zona roja. Entonces, en esta zona roja, si ni el candidato ni sus simpatizantes están convencidos de que hubo fraude, ¿qué pasó? Irma Estela tiene una respuesta. Esa persona es mi favorita y yo quiero que gane ella, ¿verdad? Entonces, me voy a enojar si ella no gana. Entonces, yo pienso que sí fue como que así, ¿verdad? Que como que ellos querían que ganaran ellos, pero como obvio no ganó, estaba molesto. Pero como le digo, no son todos, son pocos, ¿verdad? Unos pocos que la comerciante espera que este 2023 dejen a un lado la carrera conflictiva por el poder municipal. No quisiera pues que fuera como siempre, como los otros años, que siempre se malinterpretan las cosas. Que gane el que el pueblo decida, ¿va? Que sea mejor y que no tengamos esa cosa de estar diciendo de que ganó porque hicieron fraude.